¡Hey! ¿Qué rollo, banda? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos de vuelta aquí a su canal, a los gameplays. Yo la verdad ya los extrañaba, tiene mucho que no nos aventamos un gameplay aquí en el canal. Y bandita, este es un episodio, es el inicio de una serie muy especial para mí. Porque para los que no saben, bandita, mi saga favorita no es Halo, como muchos creen. Mi saga favorita se llama Jack y Daxter, que es justamente esta que creó la empresa Naughty Dog, quien hace los videojuegos de Uncharted y The Last of Us. ¿Cuál es la cosa? Ese juego, bandita, marcó mi infancia, marcó mi vida. Y justamente el día de hoy que se estrena este video, se cumplen 20 años de que salió este videojuego en aquel lejano 2001. Así que estoy muy emocionado, bandita, por volverlo a jugar con ustedes. Más bien, por volverlo a jugar y porque ustedes me vean aquí. Y pues, no es por presumir, pero tengo un poquito de experiencia, más o menos. Me sé ciertos trucos y cómo completa todo al 100%. Así que vamos a aventarnos la campaña, el modo historia, bandita, desde el inicio. Aquí tengo una partida guardada porque estuve calando los controles, pero simplemente fue para eso, ¿sale? Así que escuchemos. Me he pasado la vida buscando respuestas que mi padre y sus antepasados no pudieron encontrar. ¿Quiénes eran los precursores? ¿Por qué crearon los enormes monolitos que ensucian nuestro planeta? ¿Cómo pudieron dominar el eco, la energía vital del mundo? ¿Y por qué se desvanecieron? Un juego de Naughty Dog, para que vean que no es mentira lo que les digo. He preguntado a las plantas, pero ellas no lo recuerdan. Las plantas se lo han preguntado a las piedras, pero ellas tampoco se acuerdan. Ni siquiera las piedras se acuerdan. Cada hueso de mi cuerpo me dice que las respuestas descansan en los hombros de un joven, inconsciente de su destino, a quien no le interesa averiguar la verdad. Y que rechaza mi guía. ¿Y por qué iba él a escuchar al viejo Samos el Sabio de todas formas? Tan solo soy el maestro del Eco Verde, uno de los hombres más sabios del planeta. Así que parece que la respuesta no estriba en una cuidadosa investigación ni en sensatas deliberaciones, ¿no? Como en muchos misterios del destino, comienza con un pequeño acto de desobediencia. Lo sé de memoria, banda, los diálogos. Jack, el amiguete verde nos dijo que no viniésemos por aquí. Y para que se lo pregunte, bandita, estoy jugando en un emulador de PlayStation 3 aquí en la computadora, ¿sale? Por eso es que si ven a veces bajones de frames es normal porque está emulando. Pero lo jugué aquí porque las texturas se ven muchísimo mejor que si lo juego en PlayStation 4, ¿eh? Por eso. Seguid buscando artefactos y eco. Si la gente del lugar tiene objetos de precursor, ya sabéis qué hacer. Ocupaos bien de aquellos que se despisten fuera de la aldea. Atacaremos en su momento. Las animaciones del 2001. ¿Pero qué hacemos aquí, Jack? Este sitio me asusta. ¡Maldita porquería, precursor! ¡Ay! ¿Qué es eso oscuro que rezuma? No parece muy amistoso. El sabio se pasa el día refunfuñando sobre los precursor que construyeron este sitio. ¿A dónde se fueron? ¿Por qué construyeron esta porquería? Me gustan las esferas de precursor y las baterías tanto como a cualquiera, pero si te digo la verdad, debieron de ser unos pringaos. Vaya, ¿cómo has hecho eso? Están a punto de ver historia, ¿eh? Pongan atención. Ya, creo que tenemos problemas. ¡Eso ha dolido! Te dije que no teníamos que haber venido. ¿Habías oído? ¿Qué? ¡Vale! ¡Vale! Estoy bien. Me encanta, banda de niños. Siempre. Bueno, esta cinemática no te la puedes soltar, eso sí. Pero yo siempre amaba estas cinemáticas. ¿Qué demonios queréis vosotros dos? ¡Estábamos! ¡No sigas! En lugar de seguir mi consejo, fuisteis a trastear al único sitio en el que os dije que no entrarais. La isla de Misty. Bueno, sí. Y tú
Daxter, al final te diste un baño que te hacía falta, pero en una bañera rebosante de eco oscuro. ¡Mira, Juanete! ¡Vas Juanete. A seguir rezongando o me vas a ayudar a salir de este lío! Voy a seguir rezongando, porque en mi docta opinión este cambio es más bien una mejora. Aunque quisiera, no podría ayudarte. ¿Qué? Solo hay una persona que ha estudiado el tema del eco oscuro el tiempo necesario como para poder devolverte a tu estado anterior. Gol Asheron el sabio. Gol Asheron. Pero vive lejos en el norte, muy lejos en el norte. Hace años que nadie ha hablado con él. Wow. Os teletransportaría allí, pero tampoco puedo hacerlo. Ninguno de los tres sabios que guardan las otras puertas ha visto adecuado activar su lado desde hace tiempo. La otra única manera de ir al norte es atravesando el desfiladero del fuego, pero su suelo volcánico es tan caliente que funde el metal. No podéis caminar encima. Pero podríais volar encima. Si tuvieseis un Zumar con escudo térmico, da la casualidad de que estoy trabajando en eso ahora mismo. Solo necesito 20 baterías que le den la energía para resistir el calor del desfiladero. ¿Verdad, papá? Sí, quiera. Podría funcionar. Pero ¿de dónde van a sacar un chico y un bicho 20 baterías? De los aldeanos. La mayoría tiene una batería o dos guardadas en alguna parte. Y si no quieren daroslas por las buenas, sobornadles con unas cuantas esferas de precursor y ya veréis cómo os las dan. Y estoy segura de que habrá más por esas tierras salvajes, esperando a que las encuentre un bravo aventurero. Por lo menos tenemos al bravo aventurero. ¿Bravo aventurero? Vosotros dos no podríais encontrar la salida de la aldea sin entrenamiento. Antes de nada, atravesad la puerta transportadora y practicad un poco en la roca del geyser. No iremos a encontrar más eco oscuro de ese, ¿verdad? Porque no me gustaría caerme de nuevo dentro y convertirme en ti. ¡Meteos ahí antes de que os conviertan alfalfa! Me encanta la relación de cómo se llevan muchísimo este Daxter y Samus, el sabio, el verdecito este. Ok, banda, y aquí empieza nuestra historia. Ajá. Solamente déjenme invertir la cámara porque no me hallo así. Creo que es aquí opciones de cámara. Y esto, bandito, también, si lo juegas en PlayStation 4, no hay configuración que te permita invertir la cámara. Este aparato es un comunicador. Que, con ¿se él, ve bien? Mi padre y yo podremos aconsejaros en cualquier momento durante vuestra aventura. Ok, estamos en la roca del geyser, bandita. Vamos a practicar. Entonces, van a ver, bandita, a veces como caídas de frames, pero es normal porque estoy emulando, les digo. Cosas con forma de huevo que flotan son esferas de precursor. Si recogéis las suficientes, algunos de los aldeanos os darán a cambio una batería. Creo que mi récord, bandita, en pasar el juego al 100% de niño fue, creo que 6 horas seguidas. Así que no les prometo nada, no digo que lo vayamos a pasar en 6 horas, pero intentaré que los gameplays no sean tan largos, por decirlo así, para que no sé, para que sean más llevaderos, unos 15-20 minutos, ¿cómo ven? Esto es una batería. El artefacto precursor más importante que podéis encontrar. Tenéis que recoger 20 como estas, y así podré hacer que funcione el escudo térmico de vuestro zoomer antigravitatorio. Muy bien. Baterías. Recogemos la primera batería. Y les digo, banda, aparece el sistema de PlayStation 3 porque estoy utilizando un emulador de PlayStation 3. ¿Vale? Sí, perfecto. Tengo mi Play 4, pero les digo, no me gusta jugarlo ahí porque no sé, no es tan estable el Play 4 y quería ver el juego en Full HD. A veces querrás golpear las cosas con más fuerza. Para romper una de esas cajas tendrás que saltar en el aire y caer en picado sobre ella, pero con las manos por delante. Obviamente, con las manos por delante, Samus. Imagínate, te vas de pura cabeza. Habéis encontrado una de mis moscas exploradoras. Envié 7 a cada zona para que buscaran baterías, pero los lurkers deben de haberlas capturado a todas. Última. Eso sí, bandita, cada vez que liberemos a 7 moscas exploradoras nos van a dar una batería. Sale aquí los coleccionables, son las esferas precurso, los huevitos esos que vaya, se vieron flotando. Esa última mosca exploradora tenía una batería. Seguro que si reunís las 7 de cada zona podréis encontrar más baterías todavía. Ya lo dijo Kiera. Cada vez que reunamos 7 baterías, 7 moscas, eso vamos a tener una batería. Tiene la energía del movimiento. El eco azul te permitirá correr más rápido, romper cajas e incluso activar algunos artefactos precursor cuando te acerques. Perfecto. No te mando que se está medio likeando, pero les digo, voy a buscar una configuración para que ¿cómo decirlo? Para que no se trabe tanto el video y sea un poquito más fluido, ¿vale? Fíjate cómo
cada racimo de eco azul que recoges hace que aumente el tiempo durante el que puedes utilizar su poder. De hecho, hay unas zonas bonitas que están como escondidas aquí en el mapa. Pasa aquí en el entrenamiento en la isla de Misty, que más adelante vamos a regresar. De una vez se los spoileo. Porque de niño me pasaba mucho de que no sabía dónde estaban todas las esferas. De hecho, les explico. Bueno, primero acerquémonos a la puerta y vean. Pon atención. Esta es una puerta precursor. Solo podrás abrirla si te aproximas a ella mientras emites con tu cuerpo eco azul. Ok, tenemos que acercarnos a la puerta utilizando eco azul. Lo que les quería decir, bandita, es de que aquí en el menú de pausa, vean. De aquel lado tenemos cuántas esferas tenemos. De hecho, podemos cambiar con los botones. Tenemos 27 esferas de 50 recogidas, 2 baterías de 4 en este caso, y 7 de 7 moscas que ya las acabamos de agarrar. ¿Sale? Si queremos pasar el juego al 100%, que es lo que quiero que hagamos, de un solo jalón, tenemos que recoger todo de cada zona: todas las esferas, todas las baterías y todas las moscas. ¿Sale? Eso es un respiradero de eco azul. Al estar más concentrado que en los racimos flotantes, este respiradero os proporcionará una carga completa de eco azul que podréis utilizar durante el máximo de tiempo. Perfecto. Ahora recogemos el eco azul y vámonos corriendo porque necesitamos abrir la puerta. Y aquí hay una batería. Sí, me acuerdo perfectamente. Ven, tenemos un logro. Ábrete, te digo. Son logros, por decirlo así, digitales. Les digo, como estoy utilizando el emulador. El eco azul ha hecho que la puerta se abra. Ajá. El eco azul podrás insuflar energía en todo tipo de artefactos precursor que han estado inactivos durante años. Accesamos. Que se está lagueando, banda, porque lo hice pruebas de gameplay, pero sin grabar, y estaba fluyendo todo al 100%. Esas bolitas verdes de energía del suelo son una clase de eco. Ah, no se alcanza la verdad. Si recoges 50 bolitas verdes de eco, una grande y verde, aumentarás tu nivel de salud. Casi no se alcanzan a ver, bandita, por la saturación del color del juego original, pero son estas de aquí que están acá, que voy a recoger. Estas son las de la vida, ¿sale? Vamos a recoger esto. Listo. Son 50, creo que en esta parte. Y les digo, banda, se está lagueando por la emulación. Ven, recogimos las 50 esferas de la zona y nos sale este letrero para confirmarnos que ya recogimos todas. Y tenemos la la última batería. Ya con ella podemos regresar. Eco azul y a la plataforma. Listo. Wow, me caí. Ok. Ya estamos banqueando desde el primer episodio, Ok. Pues regresemos, veamos la cinemática, bandita, y a ver qué más podemos hacer. A la cabaña del sabio, Simón. Fuga. Y cinemática. Buen entrenamiento, chicos, pero eso no es nada comparado con los desafíos que os aguardan. Bueno, no hay problema. Sabemos movernos, Jack. Nos encantaría quedarnos a charlar, pero ardemos en deseos de emprender aventuras. Bien, bien. Pues a la aventura, entonces. Y durante esas aventuras podríais hacer algo útil. Bien, primera misión. Mis malditos recolectores de eco verde están atascados de nuevo. Id al extremo de la playa y desbloqueadlos, ¿de acuerdo? Seguid las luces, os llevarán allí. Escuchen aquí. Ahora, los dos... ¡Fuera de aquí! De niño me daba mucha risa esto, ¿eh? De la... Cómo se ponía la cámara afuera y Samus gritaba y se movía todo. Vale, no puedo creer, banda, que ya tiene 20 años este juego, ¿eh? Y se sigue viendo. Vean, está trabado por la emulación. Voy a hacer una configuración maldita para que en el segundo episodio se vea bien. Vamos a esta cinemática. Nena, ¿qué te parece si te doy una vuelta en este zoomer antigravitatorio? Regla número 1. No salgo con animales. Vaya, pues no sabes lo que te pierdes. Escucha, si quieres estar ocupado con algo, mi padre siempre hablaba de una antigua tubería de precursor escondida profundamente bajo tierra. Uh-huh. Algunas de estas tuberías acaban en respiraderos por los que sale eco, y algunas han sido selladas para que el eco quede encerrado. Debe de haber una manera de abrir los respiraderos sellados. He seguido el rastro de la tubería hasta el templo prohibido. Tal vez deberíais buscar allí algún interruptor. Vean, segunda misión secundaria. Tenemos que desbloquear los pozos de eco azul que están bloqueados. Pues, bandita, llevamos 15 minutos, poquito más. Así que yo digo que dejemos, vean, Andea de Sandover.
¿Qué les parece si dejamos el gameplay por aquí? Quiero que estos sean gameplays cortitos, que no sean tan largos para ustedes. Así yo les puedo traer muchísimo más episodios llenos de más acción y más cositas, más fluiditos. Y no sé, pasarles uno que otro tip de qué hagan para que puedan completar este juego al 100%, porque soy veterano de este juego. Tengo desde niño jugando todas las sagas, así que me sé casi de memoria dónde está todo, ¿sale? Entonces, 20 años, me despido, cuídense. Y si les gusta, si quieren ver la continuación de la serie de Jackie Daxter, de mi serie favorita, pues díganme en los comentarios, ¿sale? Yo me despido, bandita, cuídense. Y los veo en el siguiente episodio de Jack y Daxter, el legado de los precursores. Bye.